tardes a toda la gente que nos sigue a través de LA Sports Today. Es sábado de fútbol, sábado de USL en el Condado de la Naranja, con este partido correspondiente a esta liga precisamente de la USL entre el Orange County Soccer Club, que recibe la visita de los Toros del Valle de Río Grande. Ya comienzan las actividades. Veamos el conjunto local atacando de derecha a izquierda en su pantalla. En cualquier plataforma que nos siga, LA Sports Today, usted puede disfrutar de estos partidos de la USL. Saque de manos, iniciando el encuentro a favor del conjunto local, el conjunto de Orange County Soccer Club, vistiendo en su uniforme con camisa color anaranjado y calzoncillo negro. Viene el servicio de mano largo de Kevin Austin buscando un cabezazo. Es Leonardo, el brasileño, ex jugador del Galaxy de Los Ángeles, con un remate débil y defectuoso. Primera llamada de atención, primera oportunidad para el conjunto local. El guardameta Nico Corti se ha quedado con el esférico. Buen mayor, en el trazo largo. Hay un choque ahí que parecía un poco peligroso, pero no está bien coordinado con el capitán del equipo de Orange County. Balonazo largo, la busca Michael Seaton. La gana Carl Adams y después Foster. Buen balón, no hay fuera de juego. Pisa el área, puede disparar. No, hace una amague. Lo deja atrás el disparo en el fondo. Ese Aiden Quinn que se cubre con las manos y el árbitro marca la pena máxima. ¡Penalti! Al minuto 4 de actividad, Aiden Quinn intenta proteger su rostro y conecta el esférico con sus manos. Así que es la pena máxima para el conjunto visitante. Iniciando el partido, Ronaldo Peña, número 21. Vamos a ver Peña en contra de McLean. Apenas al minuto 5 de actividad se da esta jugada de oportunidad máxima. Todo listo, el árbitro da la señalización. Viene Ronaldo Peña contra McLean. El disparo, McLean. En el fondo y con las piernas. Ataja esa pena máxima que iba ejecutada muy lentamente, con muy poca fuerza. Y al centro de la portería, McLean, que se había tendido a su lado izquierdo, alcanza a reaccionar y con las piernas detiene el esférico. Queen hace el señalamiento, viene el servicio, el corazón del área, el cabezazo de Michael Cito, y señores y señores, el balón entra a la puerta. ¡Gol! Michael Cito, elevándose tras ese servicio en el tiro de esquina de Aiden Quinn. Minuto 10 de actividad de Orange County Soccer Club. Gana este partido parcialmente 1-0. Prefiere acercarse más y buscar combinarse con Wilmer Cabrera. Pone el disparo de Ronaldo Peña, muy cruzado. Se va la oportunidad para el conjunto tejano. Malik Foster con el esférico. Trazo largo, buscando allá a Wilmer Cabrera. En medio de dos hombres, sigue con el esférico, logra acompañarse. Viene el servicio, peligroso el disparo que pasa por encima del travesaño. Saque de meta para los locales. Aunque hay que decir que Malik Foster pedía tiro de esquina, el árbitro no lo concede. Poco se ha visto hoy Jerry Van Wolfgang, este hombre que pone un poco de presión, el servicio buscando a Enríquez. Va a entrar al área con balón dominado, puede disparar de pierna izquierda. Vamos a ver si lo hace, decide hacerlo en el fondo. Patrick McLean arañando el esférico y enviándolo a tiro de esquina. En la famosísima danza del área, viene el servicio, defectuoso primer palo de taquito, intentaba hacerla de lujo. Si no me equivoco, era Juan David Cabezas quien intentaba hacer el gol de fantasía. Todo el balón sale por encima de la cabaña, defendida por Patrick McLean. Es tiro de meta, saca de meta nuevamente para los locales. Estorbando en la salida y ganando el esférico rápidamente.
Cabrera, de pierna derecha, se la deja Enríquez. Habilidoso, hace la gambeta, el recorte ahí. Pero no alcanza a llegar Ronaldo Peña, este venezolano. Le falta un poquitito de timing a este hombre que ya ha tenido un par de oportunidades y que no ha podido concretar de forma correcta para su equipo. Viene el servicio, bueno, el amague primero solamente para ver los movimientos de las defensas. Y ahora sí, el servicio en corto. Nuevo servicio al corazón, a la olla, tratando de meter el esférico al área. Cabezazo sin muchos problemas, no representaba mucho peligro. No sé si fue un intento de remate o intentaba meter el balón al corazón del área, pero al final de cuentas, ese contacto de Andrew Semios con el esférico le favoreció a Patrick McLean. Servicio largo para Jerry Van Wolfen. Y ahora sí es la primera vez que vemos a Van Wolfen llegar con profundidad. Hace una amague, se pone de pierna derecha, se la deja Harry Forrester. El servicio buscaba, no sabemos a quién. Se enoja ahí Michael Seaton, le explica cómo debió haberlo hecho, pero Forrester evidentemente buscaba la llegada de Darwin Jones o quizás un remate acrobático al estilo de los supercampeones de Michael Seaton. Eso nunca lo sabremos. Semios. Cambio de juego hasta el sector de la izquierda, donde parece Jesús Enríquez. Se quita un hombre que se queda ahí dolido de algo, tal vez del orgullo. Enríquez con la gambeta, el caracoleo, el servicio, no alcanza a rematar su compañero y se va la pelota por la línea de fondo. Saque de meta para Orange County Soccer Club. Saque de manos para el conjunto local. Aquí está Amico dejándosela para Van Wolfen. De primera intención la retrocede para Amico y este para Van Wolfen. Van Wolfen buscando a su compañero y amigo Gary Forrester. Se quita un hombre, pasa filtrado para la llegada de Darwin Jones. El mano a mano, el disparo. ¡Qué gol! De Darwin Jones. Y al minuto 30 de acción, Orange County Soccer Club toma ventaja de 2-0 sobre los Bravos del Valle del Río Grande. Foster con el servicio largo, el cambio de juego, buscando a Jesús Enríquez. La pierde con Kevin Alston y Alston se la deja. Harry Forrester recibe la falta y una falta fuerte. Se queja Enríquez y el árbitro lo complace mostrándole la tarjeta amarilla a Darwin Jones, el autor del gol. En el servicio al área, no hay remate. Kevin Alston con un rechace medio defectuoso que es complementado por Aiden Quinn. Saque de manos para los visitantes. Aiden Quinn de izquierda, tres hombres en la barrera. Quinn pasa por encima de la pelota. Van Wolfen con el tiro centro. ¿Quién llega a rematar? ¡Nadie! Darwin Jones no quiso empujarla, señoras y señores. Se le hizo muy fácil. Estaba frente a la portería y se le entumieron los pies porque solamente era cuestión de estirar la piernita y meter la pelota al fondo de las redes. Puede disparar de larga distancia. ¡El disparo! ¡Gol! Se tuvo fe y de 27 metros de distancia jala el gatillo y manda el balón al ángulo superior izquierdo de Patrick McLean. Al minuto 40 de acción, los Toros del Valle de Río Grande se acercan en la pizarra 2-1. Gana todavía Orange County. Esta va a ser la última jugada del primer tiempo. Ahí van los Toros con todo. Balón al área. David Luiz en el fondo. Estaba Patrick McLean. El cabezazo de este David Luiz, cuyo nombre es Kyle Adams, capitán del equipo de los Toros. Por poco sorprende, pero bien los reflejos de McLean evitando la caída de su puerta. Tiro de esquina. Se efectúa el servicio al área. Michael Seaton de cabeza. Un segundo cabezazo. Hay peligro en el área. Seaton nuevamente intentando salir en labores defensivas y ya. Se acaba la tormenta para Orange County Soccer Club. Se le venía la noche encima.
Así que el árbitro pone punto final al primer tiempo con el marcador parcial de Orange County Soccer Club 2. Los Toros del Valle de Río Grande 1 en el Condado de la Naranja. Y usted lo está viviendo y gozando a través de LA Sports Today. ¡No se vaya! Leonardo de cabeza despejando. Eren Quinn no se animaba a chocar ahí con el adversario. Se la deja que Darwin Jones la juegue con Michael Seaton. En este la abre nuevamente para Jones. Jones, el hombre que ya metió un gol en el encuentro. Se quita dos hombres. Puede disparar de pierna izquierda en el fondo. Kyle Adams a David Luiz. Es el que rechaza el esférico. David Luiz. Saludos a Salmo. Eren Quinn para Van Wolfgang. Le piden calma. Corre 35 metros, pero paralelo a la línea del medio campo. No avanzó ni un solo metro. Fuera de juego ahí de Darwin Jones. Lo pillaron adelantado a este jugador rapidísimo del conjunto de Orange County Soccer Club. Vamos, Coronado, mete otro gol. Este es el mayor jugándola. La pierde con Michael Seaton en el mano a mano con el guardameta. Corti. Grande el portero. Después de la falla garrafal en la zona baja de Fuenmayor, Michael Seaton no puede culminar la jugada con el gol. Así que se va la oportunidad del equipo local. Forster. Seaton. Ahí de taquito, mire, se puso elegante Seaton. Se la deja Eren Quinn, encara un hombre, hace una bicicleta, después la falta fuerte. Y el árbitro tiene la tarjeta en la mano y señoras y señores, van a pintar de amarillo a Eren Quinn. Y después la roja, porque era ya la segunda amarilla. Señoras y señores, el equipo de Orange County Soccer Club se queda con 10 hombres tras esta falta de Eren Quinn sobre Robert Coronado. Sí, vamos a ver cómo acomoda. Gary Forrester puede tomar la función ahí que dejó Quinn. El disparo de larga distancia era Martínez que se animaba. Se fue abriendo el esférico, pero cuando menos despertó a dos de tres de los aficionados que estaban aquí ya bostezando. Este es Cabezas para Cabrera. Cabrera la abre para Chuy Enríquez. Chuy Enríquez con la pelota pegadita al pie, se mete al área. Ahí están nuevamente sus bicicletas tradicionales. Ya estamos acostumbrados nuevamente, Enríquez. Pero Patrick McLean no solamente rechaza, sino que se queda con el esférico. Y estos, señoras y señores, son el County Line Coalition, la porra oficial de Orange County Soccer Club. Viene el servicio, a primer palo, el rechazo defensivo. Después, Giovanni Ramos Godoy, todavía la tiene ahí. Darwin Jones, muy cerca. Toda la afición se fue con la finta y empezaron a festejar el gol, pero no. Pasó cerca del esférico, se va la oportunidad en el disparo potente de Darwin Jones. De buena manera, Giovanni Ramos Godoy. Y ahora viene el conjunto tejano. Viene, hay peligro, ya entran al área. Pase de la muerte, el disparo. Rechazo defensivo. El cabezazo de Chuy Enríquez. El guardameta del fondo. ¡Enorme! Patrick McLean salvando el pórtico. Y vean, reclama con todo. No sé qué reclama. Tal vez un fuera de juego, tal vez una falta, pero McLean está enfurecido. Pero también está engrandecido con esa jugada. Bueno, se animó el partido en los últimos 10 segundos. Y sigue el olor a peligro en el área defendida por Orange County. Ahí la tiene McLean, de pies. Puede jugar la garra con las manos. No, I don't think it was a red card. I didn't think so. Viene Darwin Jones. Solo contra el mundo, lo persiguen 5. Darwin Jones se deja caer. No, ¿por qué te dejas caer si solamente te quedaba David Luiz en el camino? No puedo creerlo. Bueno, uy, eso es de tarjeta. Señoras y señores, una tarjeta bien ganada para Joe Amico. Ya le daba la roja, pero este árbitro que es benevolento solamente le enseña la amarilla.
Ok, 4 minutos. Aquí estamos ya en tiempo de compensación. Viene el servicio. Vamos a ver quién la remata. Y creo que iba a ser un autogol ahí de Harry Forrester. Es tiro de esquina, pero se salvó Orange County. Tiro de esquina. Por la derecha. Martínez ejecuta servicio a media altura, rechazado por Vinicius. Este es Chuy Enríquez. Enríquez nuevamente. Vinicius la pelea, uy. Creo que le dio ahí una cachetada, pero no se quejó. Este es Alejandro Fuenmayor. Para Chuy Enríquez. Le dicen ya, güey, pero no sé por qué le gritaron así. Wilmer Cabrera. Mano a mano con Kevin Austin. Enríquez amagaba con disparar. Ahora es Cabezas, ameaga con disparar. Pero bien, Amico. Se interpone. E impide el disparo. Isidro Martínez jugando con Coronado. Vamos a ver, la baja muy bien Coronado. El servicio, sin pensarla dos veces, buscando a David Luiz. Ahora Harry Forrester, enseñando clase, la hace de sexto año. Atacan dos, defienden dos, la suelta a tiempo. No hay fuera de juego, es Vinicius. Tiene velocidad, ya lo alcanzaron. ¡Puede disparar! Señoras y señores, Vinicius sacó ahí un disparo bastante guandajo, sin problemas para el guardameta, Nico Corti. ¡Uy! Darwin Jones se lleva la amarilla, ya está amonestado. ¡No puedo creerlo! Darwin Jones se va expulsado. Bueno, vamos a ver si aprovecha en estos últimos minutos el conjunto de Texas. La superioridad numérica. Orange County con 9 hombres. Estamos en la compensación. Isidro Martínez va a poner en circulación el esférico. Manda el servicio largo. Va a ver si llega David Luiz. El remate es de Chuy Enríquez. Nuevo remate. ¡Y pero bien! ¡En el fondo! ¡Patrick McLean! Chuy Enríquez se sacó de la chistera ese remate en forma de... pues una especie de chilena a la antigua, digamos. Ya pidiendo el tiempo el conjunto local. Tiene 9 hombres, ya lo hemos dicho. David Luiz. Ya no hay tiempo para más. Se acabó el partido. Señoras y señores, de forma dramática y pidiendo el tiempo, Orange County Soccer Club gana 2-1 a los Toros del Valle de Río Grande. En un final dramático donde el conjunto tejano se fue encima y comenzó a abrumar a los locales, que se defendieron con todo y pudieron mantener el resultado favorable y ganarse los 3 puntos de local. Así que, señoras y señores, con goles de Michael Seaton y de Darwin Jones, Orange County Soccer Club suma 3 puntos más como local y vence a Río Grande 2-1.